El Museo del Mar es una iniciativa de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la que quiso traer una muestra del mar a Bogotá para que todos lo conozcan. Reabrimos puertas desde abril, duramos 3 años en cierre, en reestructuración y mejoramiento de algunas áreas de nuestro museo, actualizándonos. El museo está dividido en varias áreas. Primero son unos dioramas, exhibiciones con animales reales en sus ecosistemas originales. Luego de eso tenemos un área de robótica en la cual simulamos los movimientos de los animales para poder explicarles a los chicos cómo son estos de una forma más didáctica. Tenemos una parte de multimedia en la cual tratamos en una primera zona de evolución. Mostramos la evolución desde una célula primitiva hasta los organismos actuales. Y por otro lado tenemos otra exhibición de multimedias de calentamiento global, les mostramos cuáles son los mamíferos marinos que tenemos, ecosistemas en Colombia marinos importantes, al igual que le explicamos toda la parte coralina de nuestro planeta. En las cuales les explicamos en cada uno de los ecosistemas datos curiosos y de qué se trata la exhibición. Atendemos de 9 de la mañana a 1 y de 2 a 5 de lunes a viernes y los fines de semana de 9 a 1. La entrada es media hora antes del cierre, o sea, hasta las 12 y media y a las 4 y media es la entrada normalmente. Es totalmente gratis para que todos nos visiten. A todos que nos visiten, estamos en el centro de Bogotá, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y es totalmente gratis para que todos puedan venir.